El Saler. La sal que se extraía de las antiguas salinas situadas cerca de la zona del Racó de Loya fue uno de los primeros bienes que obtuvo de este entorno la corona cuando la Albufera era considerada patrimonio real. El nombre de El Saler hace referencia al pequeño grupo de barracas donde se almacenaba esta sal antes de ser trasladada a la ciudad de Valencia. En el año 1855, El Saler contaba únicamente con 39 vecinos y una taberna. Entre las barracas de la aldea fueron famosas las del Cubano y las barracas de Montoliu. La última de ellas, que permanecía deshabitada y en estado de ruina, fue demolida en 1998. Actualmente, esta pedanía de Valencia tiene unos 700 habitantes y es conocida por sus numerosos locales dedicados al comercio y la hostelería. Hasta la construcción de la actual carretera CV500, El Saler se comunicaba con la Albufera y el Marjal a través de su puerto. En el conocido como Port del Saler, una flota de barcas realizaba el transporte de mercancías y pasajeros entre los pueblos del lago. Actualmente, para acceder a este embarcadero, hay que cruzar por una pasarela la carretera que lo aísla por completo del pueblo. En esta pedanía de Valencia destacan la iglesia de San José, de principios del siglo XX, y la casa de la de Maná, de finales del XVIII. En el vestíbulo de este edificio se realizaban hasta el siglo pasado las subastas de los puestos de caza en la Albufera, un acto que se conocía como la de Maná y del que tomó su nombre. Desde el pueblo y en dirección al mar, pasamos por delante del colegio Luis Santángel, donde sobresale el Piberot, un monumental ejemplar de pino piñonero de unos 175 años de edad. Cerca de la playa nos encontramos a la derecha con el área de esparcimiento del Montañar de la Mona con fuentes y mesas. Y a la izquierda con la Casa Forestal del Saler, sede de la Guardería Municipal.